de empresas que cotizan en la bolsa, no todas las empresas que cotizan en la bolsa. Depende de por qué cotizan las empresas. Pues, no la tenemos. Primeramente para recaudar fondos. Y la ventaja de esto es que recreas fondos y no adquieres deuda, no adquieres deuda y tampoco incluyes en tu plantilla a accionarios o no cedes derechos. Lo único que cedes son los dividendos y pues informes cada cierto tiempo sobre el desarrollo de la compañía, balances, planes futuros y cualquier acción que involucre las acciones. Hay dos tipos de acciones. En una acción sí cedes un poco de derechos a las personas, a los accionarios, y las otras acciones, que son las que se manejan en la bolsa de valores, son las que no cedes acciones, solamente estás como vendiendo una parte de la compañía, pero la persona que la tiene no tiene ningún derecho ni ningún voto sobre la empresa. Pero tú, ¿en qué lo vendes? Esos son los anteriores y esos son los actuales. ¿Cómo? ¿Lo vendes? Son las dos que quedan aquí. Nada más.